categoría 125 internacional, sexto capítulo del certamen argentino de motociclismo, y ahí estamos, a bordo de una máquina. Ya se la vamos a mostrar porque es una de las que marcha en punta, se baja el visor y está ya segundo detrás de Iván Carrizo. Estoy hablando de Juan José Coduri. Ahí sí va la cámara de Crossword detrás de los escapes del el líder del campeonato de piloto de resistencia en la provincia del Chaco, con la máquina número 3, con la Yamaha del equipo de Daniel Ferreira. Se le mueve completita la moto a JJ Coduri, pero logra mantenerse cuando no bien iba una vuelta, se producía este accidente que lo tenía como protagonista a Gonzalo Delgado, a Darío Aquilanti, el piloto de Amtrak, y Augusto Schietti, siempre animadores de la categoría 125 internacional, y Augusto Schietti, líder del campeonato de la categoría 110 menores. Bandera roja, así lo indica el comisario deportivo, y los asistentes de pista de la FIDEMO se tienen que relanzar la competencia porque no se había cumplido la primera de las vueltas. Nuevamente comienza la competencia y otra vez es Iván Carrizo el que toma la punta. Ahora un poquito más complicado Juan José Coduri, porque va a quedar abierto y el que va a intentar es Marcos Bortolotti, pero le cierra la puerta en la cara Coduri y mantiene la segunda ubicación. Estamos en la primera de la serie, muy retrasado, obviamente Delgado y Schietti, que estaban largando prácticamente con complicaciones para poder estar en las primeras ubicaciones. No así Darío Aquilanti, que había sido el de la máquina número 36 y el de la Yamaha de Armstrong, uno de los protagonistas del accidente. Detrás, Alfredo Volati, y muy retrasado Schietti y Delgado. Nos vamos nuevamente con las cámaras a la punta, con Iván Carrizo, Juan José Coduri, que no quiere perder la pisada al chaqueño. Lo mismo pasa con Marcos Bortolotti. Nos subimos a la moto del 1-1 de JJ, de Juan José Coduri, el campeón de la 110, ahora con la 125 internacional, siendo protagonista, entrando a la recta opuesta. Mira hacia atrás dos veces Iván Carrizo, quería saber a dónde venía el entrerriano, el chaqueño quería saber dónde andaba JJ Coduri. Mientras seguimos viendo la lucha interesante en la primera de las series, le cuento que en la prueba de clasificación del día sábado, precisamente Iván Carrizo había sido el más veloz, el más rápido, seguido de Silvio Aguilar, Darío Aquilanti, Federico Volati, el de San Jorge, y Marcos Bortolotti. Estamos hablando de que entonces tres de estos pilotos que están en esta serie hicieron los mejores tiempos. Allí va precisamente Marquitos Bortolotti, que terminaba quinto en la tanda de clasificación del día sábado, tratando de que no se le escapara ni Coduri ni Carrizo. Sería más que interesante lo que vamos a ver, porque aquí empieza a definirse la serie, la primera de la categoría 125 internacional, porque a Coduri las cosas no le van a salir del todo bien como había sido en los primeros giros, marcándole el ritmo a Carrizo, que cuidaba correctamente la cuerda. Nuevamente estamos a bordo de Juan José Coduri, entrando a la recta del Francisco Pancho Piccolos. Aquí están las banderas azules porque venían los punteros. Venía Iván Carrizo, venía Juan José Coduri. Hermosa imagen que podemos apreciar desde la cámara gracias a Transporte Gabriel, de Gabriel Enzo López, que nos lleva a dar una vuelta en cada fecha del certamen argentino de motociclismo con el auspicio de Transporte Gabriel, abriendo caminos, y así también lo hacen los pilotos, abriendo caminos. Fíjense cómo Carrizo se las tiene que ver, no solamente con Coduri, sino con Bortolotti. Le cierra la puerta a Coduri, Coduri va al suelo, no así Bortolotti, maniobra clave en el desarrollo de la primera de las series, porque Coduri, que intentaba por adentro, se encuentra con Bortolotti y vemos cómo cae nuestro piloto, el piloto de Crossword. Se cae el que llevaba la camarita para mostrarnos precisamente cómo era la lucha en la primera ubicación, pero lamentablemente después nos muestra desde el suelo cómo terminaba pesando el piso del Pancho Piccolo. Ahí va, ahora la lucha entre Carrizo y Bortolotti. Carrizo se ensancha para que no lo pase Bortolotti, entrando a la curva número 3, buscando la número 4 y la recta principal, cuando faltan todavía 3 vueltas, y Bortolotti levantando la pierna, casi tocándolo a Carrizo. Después hubo polémica, sí, hubo reclamo de Bortolotti
con Carrizo, porque Carrizo se abría demasiado para evitar el sobrepaso. Fíjese, en la recta opuesta, cómo nuevamente se le movía la moto a Carrizo y cómo Carrizo buscaba prácticamente el borde de la tierra y cómo Bortoletti le hacía seña a Bonce, al comisario deportivo, sobre la maniobra de Carrizo, prácticamente llevándolo al piloto de Suardi sobre la tierra arada. Lo vamos a ver ahora en la recta principal, cómo entran en la última vuelta, ahora con un poquito más de espacio, un poquito más de holgura en la lucha por la primera ubicación, y con Volatti casi en los escapes de Bortolotti. No le va a alcanzar el de San Jorge, porque la lucha se centra entre Carrizo y el piloto de Suardi, entre Marcos Bortolotti e Iván Carrizo. Fue victoria nomás para Carrizo, levanta el brazo con bronca Marquitos Bortolotti. Victoria de Iván, seguido de Marcos, tercero Alfredo Volatti, cuarto Darío Aquilanti, quinto Juan Viganoni, sexto Joaquín Castaño, séptimo Damián Colazo, los siete que pasaban a la final de la 125 Internacional. Segunda de la serie, segunda de las baterías de la categoría 125 Internacional. Estamos ya en la parte definitoria del repaso de la sexta fecha del certamen argentino de motociclismo, que se vivió en los días 19 y 20 de julio de 2014, con las cámaras de Crossword y las cámaras de Cam Moto TV para el garaje en la pantalla grande. Allí estamos con lo que sucede en la categoría 125 Internacional a bordo de Andresito Pedro, que es piloto de Buenos Aires, llega con la KTM número 32 para vivir en el pleno pelotón. Allí va la máquina número 32 en el medio del pelotón, luchando por la séptima ubicación, por meterse entre los mejores 7 para poder estar en la final. Fíjense cómo detrás de Oliva luchaba Andresito Pedroco para poder estar, reitero, en zona de clasificación. El que toma la punta es el piloto de Ordóñez. Es uno de los protagonistas excluyentes de la temporada 2014. Silvio Aguilar, que comienza a tomarse el buque. La diferencia ya es notoria entre Aguilar y Federico Volatti, y aparece la 83, la KTM de Roberto Buscarreba. Se le cruza terrible en la salida de la curva número 2. Detrás Roger Bufa con esa CR, la onda eterna que hace andar solamente el piloto de la Francia en los certámenes argentinos, en el certamen argentino de motociclismo, en los óvalos de tierra. Nos quedamos con la lucha entre Auscarriaga, el piloto de Chascomús en la provincia de Buenos Aires, y la KTM número 2 del piloto de San Jorge, el subcampeón de la categoría, Federico Volatti, que marcha en la segunda ubicación, ya con una diferencia prácticamente de una recta completa entre Aguilar y Volatti, el menor de los Volattis, Auscarriaga, Roger Bufa, y también se hace una brecha aún mayor entre Roger Bufa y un segundo pelotón con respecto a líder, con respecto al piloto de Ordóñez, y segundo en el campeonato. Ahí va Federico Volatti, seguido de Roberto Auscarriaga y de Roger Bufa, el piloto de la Francia. Nos quedamos con las cámaras allí en la lucha por esa segunda, tercera y cuarta colocación. Más clarito en la imagen de la CR, esta moto de la década del 90, la prepara el equipo de Roger Bufa para estar en la lucha por las principales posiciones. Es la moto más viejita que tiene el certamen argentino de motociclismo en esta, la categoría 125 Internacional. Controla los derrapes Silvio Aguilar. En otra cosa, tranquilo, liderando la serie, la segunda, la 125, mientras Federico Volatti luchaba por mantener el segundo puesto con respecto a Auscarriaga. El que se iba era el San Carlino, Huguito Gorgo, con la máquina número 78, quedaba en la tierra arada en la recta opuesta. Se quedaba sin chances el piloto San Carlino. Nuevamente nos vamos con la máquina número 61, perteneciente a Silvio Aguilar, y no había diferencias
entre el 2, el 83 y el 97, el 2, el 3 y el 4 en las posiciones de la segunda de las series de la categoría 125 internacional. No había demasiado en la lucha por la primera ubicación porque todo estaba centrado en esta, la lucha entre la KTM, entre dos KTMs, una 0 kilómetro y una CR, la Honda de Roger Nufa, que se metía a lucharle a una moto, a dos motos 2014, ¿sí? Porque la de Fede Volati también es otra de las motos nuevas que tiene el certamen argentino de motociclismo, no es la misma del año pasado que lo llevó a ser el subcampeón de la división. Las cámaras se van directamente con Silvio Aguilar porque queda una sola vuelta para el final de la competencia, más de una recta sobre Volati, sobre Auscarriaga, sobre Roger Bufa. Fue así, victoria definitiva de Silvio Aguilar. Pero vamos a ver qué pasa con la segunda y la tercera ubicación, porque está más que interesante. Llega la bandera de cuadros para Federico Volati, que termina siendo el segundo, tercero Auscarriaga y cuarto Roger Bufa. El piloto de salto, Matías Allega, con la máquina número 9, el quinto lugar. Santiago Oliva, el de San Justo, sexto. Y Andrés Pedroco, que llevaba las cámaras de Crossword, nuestra camarita, terminaba la séptima ubicación para meterse entre los mejores en la final de la 125 Internacional.